Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends. Estamos en el episodio número 9 de Road to Diamond y vamos a jugar la promoción a Platino 1. Estamos en una ganada, una pérdida, así que vamos a ver qué tal sale. Esperemos ganar, la verdad, por el dios de Teemo, esperemos ganarla, porque ya llevo 4 o 5 promociones perdidas. Así que esperemos que esta sea la definitiva y nos la vamos a jugar con Nautilus. Bueno, tenía pensado subir a Nautilus o a Alistar hoy, más que nada porque son los que más estoy jugando junto a Blitzcrank, pero he decidido al final Nautilus porque he visto la composición de ellos y digo, vale, vamos a piquear esto que me parece bastante decente. Y a ver qué es lo que se cuece. Principalmente, como veis, tienen 3 APs, ¿vale? Y eso nos va a venir muy bien, sobre todo para mí, para pillarme el Solari. Va a venir genial, por ejemplo, el Renekton se puede pillar el Sorbe Maleficios, el Lucian también. Creo que esta partida en cuanto a selección de campeones ha salido mucho mejor para nuestro equipo, ¿vale? Aún así, mucho cuidado al late game de ellos. Tienen a Fiddlesticks, Vladimir, cuidado con Lux también, que es un campeón que puede letear a los carries. Aún así, me gusta mucho más mi equipo. Si pillamos cualquiera en Kauk, creo que van a volar. Y cuando digo volar es volar ya no solo con la ultimate mía, sino que les vamos a repartir bastante guay. Y bueno, tenemos un buen equipo. Me gusta, ya digo, el mío mejor. Se han generado Y vamos a ver qué tal sacrificios. sale. Venga, va. Por favor, Riot. Por favor, Riot, gana la partida. No, en verdad. Riot ni leche, ¿sabéis? Tengo que ganarla yo, que Riot. Ojalá fuera Riot el que decidiera eso. Algunos dirán, oye, a mí me tocan trolls, AFKs. Bueno, a todo el mundo le toca eso. Pero realmente eres tú, ¿sabéis? El que diferencia entre ganar una partida o perderla. Yo he tenido rachas muy malas, por ejemplo, ayer con la partida de Morgana. No sé si la habréis visto, pero no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero el título era carro contra carro. Y la verdad es que, bueno, llevaba una racha bastante malita. Y ahora mismo, bueno, me he recuperado bastante. He llegado a promoción. He perdido 2 promociones esta noche, esta madrugada, así que imaginaros. Y aún así, no la he ganado. Esta es ya la cuarta o la quinta que juego. Y esperemos ganarla, ¿eh? Así que, allá vamos. El Lucian está FK, ¿o qué le pasa a este tío? No se mueve, está ahí autoataques. ¿Qué le pasa a este? Digo, está FK, o sea, vamos bien, ¿sabéis? Bueno, parece ser que no, se ha movido ahí al final. Así que perfecto, primer gancho que le vamos al Real, perfecto. Vale, no vamos a hacer mucho más, pero al menos vamos a repartir algo. He salido bastante mal parado yo ahí. Probar si subes a nivel 2, ¿eh? Level 2 tiene que ser nuestro, gente, como siempre. Nautilus más Lucian tiene que ser mejor que Real más 3, al menos early game. Y madre mía, el body block que me está metiendo ese minion. Vale, perfecto. Eso por ahí. Vale, bien. Estoy bien con los ganchos, ¿vale? Eso es súper importante. Me estoy viendo bastante guay con los ganchos. Y eso quieras o no, pues no lo matamos, pero al menos me veo, ¿sabéis? Voy probando y tal. El Lucian me pide perdón por no haber hecho follow. Sí, he metido dos ganchos buenos y no ha hecho a ninguno follow, pero bueno, no hay problema. Poco a poco, ¿vale? Acabamos de comenzar. Los ganchos, estamos pillando el engranaje, ¿no? Al principio. Luego ya serán los ganchos de verdad. Y ese minion no me lo puedo llevar, ¿eh? A menos que él haga algo. Vale, nada. Pensaba que no me lo iba a llevar porque si el Zeres me zoneaba, con esta vida que tengo me podían hacer instant. Porque tiene ese prender. Y no me gusta, ¿eh? Estoy muy tocado. Demasiado tocado estoy ahora mismo. A ver si recupero un poquito de vida con el level 3 y tal. Y con la W, vaya, pero me veo muy tocado y eso no me gusta nada contra un Zeres con prender, vaya. Vale, aquí parece que hay pelea. Renekton contra Vladimir. Y mirar, va con barrera ese. Y nuestro Renekton va con teleport. Interesante. Por lo general suele ser un Vladimir con teleport y un Renekton con prender, vaya. Y esta vez, pues, los dos tienen completamente diferentes. Pero bueno. Ok. Vale, saca 5 minions en la de carry. Y en cuanto a melee le saca 8, así que está bien. Y en top van igualados, ok. La Lee Sin seguramente esté bastante AFK al principio, aunque es uno de los campeones con mejor early game del juego en cuanto a jungla, me refiero. Ahora sí, cuidado con el Fiddle, Realmente, si se giraran los dos a por el Fiddle, ese tío vuela. Pero bueno, seguramente tengan un poquito de miedo y tal. Así que veo normal que se vayan. Y nosotros abajo, pues me hubiera gustado pelear al principio, pero como no me ha hecho follow, he recibido mucho daño innecesario, me han quitado mucha vida. Y eso lo he pagado muy caro, como que no estamos siendo agresivos, básicamente. Vale, cuidado. Vale, me pilla a mí. Si me pilla a mí, da igual. Lo que me preocupa es que pilla al Lucian porque está muy tocado. Y yo me voy a tener que ir para base, ¿eh? Voy a tener que ir a base. Con esta vida no puedo hacer absolutamente nada.
Y aquí en mid parece que hay pelea. Buen charm ahí por parte de nuestra Ari. Primera sangre se va a ir para alguien. Están muy tocados, tanto la Lux como, nuestra Ari. Se vale, buen gancho, eso es kill, Eso es kill, ahí lo tienes. Ya digo yo que no me gusta el Lucian, de momento lo que he visto, nada bueno. Esperemos que se vaya a entrar en la partida el Lucian, porque lo que estoy viendo de él no tiene mucha pinta, ¿vale? Por el momento, aún así no hay que rayarse. Esperemos que, no sé si tiene el arco o lo que sea, que, lo pueda recuperar, que se pueda mejorar. Porque se nota, ¿no? Se nota bastante a la hora de jugar cuando alguien está jugando cómodo y cuando no lo está haciendo. Y este tío pues parece que está bastante incómodo por lo que estoy viendo. Al menos en los autoataques que hace y eso. ¡Vamos! Nah, se ha quedado nada de vida. Se ha quedado nada de vida más el level up de la maestría. 4% de vida y, maná, que ese Vladimir pues no lo tiene, pero también lo da. Y acaba matando a nuestro Renekton. Bueno, va con barrera, eso tenerlo en cuenta. O sea, es algo que sí o sí va a tener extra en, en las peleas y tal. Así que bueno, el Fide me está siguiendo, Vale, nada, me voy para atrás. Empezamos muy flojitos para, el early game que tenemos, como equipo, gente. Nuestro early game era mil veces mejor que el suyo. En cambio, no estamos aprovechando nada. Elise no ha gankeado ni una vez. Que tampoco pasa nada, ojo, solo estoy diciendo para que lo sepáis, ¿vale? El early game de, Elise es mucho mejor que de Fidel. El top lane, por ejemplo, Renekton es bastante más fuerte que de Vladimir. Ari, y Lux, bueno, eso más, que early game es nivel 6, ¿vale? Nivel 6 de ambos campeones depende, mucho. Aún así, una Ari me gusta bastante en el equipo. Y luego en bot, pues ya os digo, ni mucho menos, se me hubiera ocurrido que, un Ezreal podría ganar a... Bueno, Ezreal más 3 podría ganar a un Nautilus más Lucian, ¿no? Y eso también depende mucho de, la de carry y tal. Pero bueno. Tiene todo, ¿no? No ha gastado, ni siquiera el, prender antes, que yo sepa. Que yo sepa, no. Va, eso por ahí. Lo pillamos, perfecto. Y así que vamos a desgastar bastante, Ahora mismo se ha ido muy tocado, perfecto. Gasta flash, vale, eso está bien. Ese ha gastado flash, eso es bueno para la siguiente. Y eso que, le tenemos, ¿sabéis? O sea, Nautilus es bastante fuerte en ese sentido. Los tradeos y tal, es muy, bueno. Y se acaba de notar. Y Lucian prácticamente ha pegado de gratis, ¿sabéis? Va, este gordete para mí. El C seguramente se ha ido a base. Aún así, ya había vaqueado antes, así que va a perder bastante experiencia en lo general. Yo debería también de vaquear, Me compro, por ejemplo, un cristal de rubí más una poción o un ping, por ejemplo, y ya está. Vale, viene alguien. Habría que ir para arriba. Nah, no puedo hacerlo. No puedo ir, ahí la, la han hecho bien. Me estaban viendo por el Ezreal. Realmente no pensaba que estaba el Fidel, eso es lo primero de todo. Pero bueno, ganqueito más ganqueito, pues se va asomando, la kill, ¿sabes? Vale, Milen hace roaming para todo, perfecto. Meten teleport abajo. Pero estamos bastante out, o sea, la, presión que están teniendo en cuanto a equipo es mil veces mejor que la nuestra. Con nuestra composición es muy raro que pase, básicamente, ¿sabéis? Es muy raro. Aún así, aunque me haya pillado con un gancho aquí, quieras o no, que un Fidel llegue antes que una Elise, por ejemplo, es, no sé, es muy raro de pensarlo, ¿sabéis? Que claro, cada partida es un mundo, ¿no? Y a lo mejor el Fidel pues es main Fidel, pero eso no significa nada. Elise tiene que tener una presión mucho mayor que, un Fidel Estix pre-6. Vale. Podríamos ir a por ellos. No sé cuánto de vida están, Vale, este no tiene nada de maná, o sea, este debería estar muerto. Vale, y el otro es este. Vamos a poner realmente flash si puedes. Nah, no, no metas flash. Perfecto, dragón para nosotros de gratis. ¿Habrá que ir a por el rojo? No, lo tenían. Vale, el Ezreal se ha pirado, nada de vida. Ese... Eso estaba bastante mal hecho, para mi gusto. Ese dragón. Y le han pasado muy caro, o sea. Vale, cuidado. Me ha pillado, da igual, Yo tanqueo, Estará aquí la Lux seguramente. Habrá dado la vuelta, estará por aquí vaqueando. Me hubiera gustado intentar matar a Lux también. De hecho, vamos a ir a por ella, ¿No viene nadie? ¿Por qué no viene nadie? El Fidel está muerto, el Zed tampoco podía apoyar. No sé, yo creo que... Yo creo que queda una buena kill. Aún así parece que, parece ser que no, que no me quieren seguir. Así que nada, voy a ir para atrás y punto. Y vale, Fidel por ahí. Ya digo, bueno,
Esa mejor sí que es bastante... Se puede debatir, ¿no? Esa, ese follow a Lux. Pero yo creo que sí que podríamos haberlo hecho. Pensar que Lee se tiene mucho daño. Por daño básico, ¿eh? No, no por nada más. Por el daño básico me refiero. Cuidado con el gancho, ¿eh? Vale. Perfecto. Eso sí que tiene que ser kill, ¿eh? O sea, si no es kill esto, ya apaga y vámonos. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Se me va la olla. Cuidado que se me va la olla. Vámonos de aquí. Que va a venir el... Van a venir todos. Tanto la Lux como el Fide están bajando. Vamos a ver, madre mía, la han matado. Ni sé cómo la han matado, pero la han matado. Así que genial, pero está bajando el Fidel. Está bajando también la Lux. Y estoy muy nervioso, es que tener en cuenta que, ya digo, llevo bastante... Llevo bastantes partidas ya perdidas de promoción. Y es un poco, pues, es una broma, ¿sabéis? No estoy jugando tampoco nada mal para eso. Ari se lo hace, ¿eh? Ari se lo hace. Vamos a ir con la ulti para adelante. Vale. Vamos, que vuelve. El último. Ah, fallado el charm. Aún así creo que se lo hace, ¿eh? Vamos, qué buena. Bueno, está bien, está bien. Se ha llevado a uno, ¿vale? Se ha llevado a uno. Cuidado con la Lux que puede estar viniendo. Pero bastante bien. O sea, well played. Well played el Milen ahí, buenísima. Buen roaming y tal. Ya digo que a mí me encanta tener un Ari en el equipo porque te lo hace brutal. Ahí lo tienes. Otra kill para Ari. Poquito a poquito se va hinchando la zorrita. En fin. Vale, cuidado. No creo que me siga, ni mucho menos. Lo que sí que voy a hacer tal vez sería meter un ping por aquí y meter algún guard que otro. Torre tirada, perfecto. Tal vez deberíamos de tener visión en cuanto a dragones y tal, porque el Fidel puede meter ulti y creo que ese Fidel es bastante bueno, ¿vale? Así que si tenemos eso en cuenta, sabrá tirar las ultis con buen posicionamiento. Así que habrá que meter wards bien puestos, porque hay muchos wards que los pones por poner, ¿no? Y contra un Fidel a veces pues cambia un poquito el sentido de hacerlo. Vale, 79. Bueno, más o menos van iguales en cuanto a farmeo. Cuidado con el gancho de 3 bajo torre, que eso siempre te la puede liar. Voy a guardear esto, cuidado. Cuidado, compañero. Vale, nada, se va para atrás, perfecto. Voy a meter un guard aquí, que eso me interesa. El 3 es nivel 6. Vale. Guard deep bot, dice, ya tengo un guard deep. Está viniendo el Fidel, ¿no? Ok. Ahí no puedo hacer nada, o sea, ahí no puedo hacer nada. Si lo mata él, pues genial, ¿no? Pero yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Ahora sí que voy a ayudar un poquito, pero... Lo tenemos chungo. Vale, perfecto. ¡Madre mía, cómo está el Rector, papacito! ¡Cómo está el Rector, madre mía! ¡Pero mira eso! ¡Está super fit! ¡Madre mía, que muera ahí con el disrespect de mi E! ¡Oh my god, el Rayton, tío! ¡No podemos! ¿Cómo que no podemos si tiene Hydra? ¡Holy shit! ¡Se va fedeadísimo este tío! No pensaba que iba tan fedeado, la verdad. Esa mejor... No ha sido buena mía porque no me he fijado. Había... Tendrías que tirar esa torre, ¿eh? El Rayton se ha ido un poquito para adelante. Yo no puedo... Prefiero no seguir, a ver si tiran la torre esta. Y en Milen están tirando también la torre. El Vladimir ni se ha movido, pensar que no tiene teleport. Así que eso es una ventaja para nosotros. Y el Renekton ahora mismo, holy. Guau, wow, la ha hecho muy bien, La ha hecho muy bien. Y torre de tier 2 tirada. Esta que también la va a tirar el Renekton. Acabamos de sacar ahora mismo, gente, una ventaja increíble. Vale, voy a pillarme el Solaris, Solaris lo necesito sí o sí para esta partida, o sea, no hay ni que pensarlo. Vale, esto por aquí, esto por allá. Compramos esto. Vale, y vamos para el Drake. Drake un minuto. Habría que hacerlo. Pero sí, el daño del Renekton. Dios, o sea, tiene muchísimo. ¿Tiene ulti la Ari? Sí que tiene ulti, ¿eh? Ah, qué lástima, ha sido muy buena Q esa de la Lux. Esa Q de Lux ha sido muy buena, ¿eh? Justo en el momento y tal. El Lucian muere, 0-4. Ya decía yo que ese Lucian no me daba muy buena espina. Y no suelo fallar, cuando digo esas cosas, no suelo fallar. Pero hay que jugar tu partida y ya está. Vale, está viniendo este. Vale, buenísima. Vamos, que lo pillo, perfecto. Eso tiene que ser una kill. A ver si lo podemos dar a Ari. No lo creo, o sí. Vale, buena, se la lleva ahí con el charm. Decía que no lo creía por si no llegaba a tiempo, ¿sabes? Por si tiraba un flash o algo así. Pero vale, parece ser que no. Kill para ella, perfecto. 4-0-1 que vaya.
Y Vladimir, Vladimir, que estás en problemas, compañero. Madre mía, el Renekton que está metiendo... Bueno, está metiendo carry, no, ¿vale? No vamos a decir eso porque Larry está jugando muy bien. La Lise también está jugando muy bien. A pesar del early game tan malo que hemos tenido en el equipo en general, porque ha sido malo, las cosas como son, ahora mismo se han recuperado tanto. Seguramente por los buenos posicionamientos, las buenas ultimates que han tirado, los buenos teleports que ha hecho, por ejemplo, el Renekton abajo. Todas esas cosas, pues, tiene sus cositas. Vale, vámonos. Voy a ir para arriba. ¿Me pilla? Sí, sí que me pilla. Vale, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Estoy muertísimo. Bien, pero se lleva un dragón, vale. Bueno, no podía hacer nada. O sea, he intentado ahí ayudar. Me he comido un... Nada, me he comido un como una casa. Y como mi hitbox es bastante grande, la de la Q de 3 es súper sencillo, ¿sabéis? De darme. Aún así me gusta. No han tirado ni una torre. Ni una torre. Por 5 nuestras, eso es muchísimo oro. Eso es demasiado oro, más de lo que pensáis. Y ese Lucian, por favor, no le pelees a un Vladimir a melee, porque te va a repartir. Por muy mal que vaya el Vladimir, o sea, te va a ganar, es normal. Vale, pillamos esto. Y a ver qué pasa por aquí. Renekton que quiere ir, quiere llevarse el... Vale, eso lo acaba llevando. Mete un stun. El stun siempre tiene que ir cuando acabe, ¿vale? El stun ese del Renekton tiene que ir cuando acabe... Bueno, cuando esté drenando la W del Fiddle. No antes. Porque si lo haces antes, luego drena todo lo que quiere. Vamos a ver a dos gente y pusheamos, ¿vale? Pero Larry y el Renekton se están haciendo un partidón junto a la Elise. Yo no tenía mucho que hacer, ¿vale? Las cosas como son. Yo, mi partida, simplemente un par de ganchos he hecho. Poco más. El equipo está siguiendo muy bien. Y la bola, bueno, sobre todo, pues eso, ¿no? Se hace lo que se puede. No todas las partidas las vas a ganar por ti mismo. Hay partidas en las que necesitas ayuda, sí o sí. Eso es lo que está pasando, vale. Heraldo para nosotros. Ping por aquí, lo podría poner, pero creo que van a vaquear, así que... A ver, me quedan 50 para mi ultimate. Me quedan 50 para ulti, vale, este ping sí que es bueno. Aquí también, porque tenemos visión. Y si viene alguien, voy a meter uno por aquí. Voy a ponerlo así. Y a ver qué es lo que pasa, a ver si viene el Thresh o a ver si... Mira, el Thresh está aquí, vale, pero... A ver si viene alguien... Por el Vladimir, no, no creo que sea solo el Vladimir el que quiero. Vale, cuidado con la ulti, Vale, lo traigo. Ah, qué lástima. Qué lástima, se ha ido para atrás justo, Vale. No ulti Fiddle, habría que sacar ahora petróleo, ¿vale? De cualquier sitio. Cuando ese Fiddle Stick no tiene ulti, que es una de las cosas pues que hay que tener mucho en cuenta en esta partida. Es cuando hay que pelear. Vale, esto lo quitamos. Me tiro una poti. Podríamos pelear aquí, por ejemplo. Sí que podríamos, El Lucian está pusheando, no quiero pasar por este lado porque la Lux nos va a meter, nos va a dar muy fácil con un combo. La cartel después la W o la E y ya está. Así que nada, no se la cuenta. Venimos por aquí, eso que se ha tirado la ulti, un poquito random. Misclick dice, no, si ya lo he visto ya, no pasa nada. Suele pasar. Y aquí no les pusheéis, intentar en línea siempre. Hay que pushear en línea a muerte. Para cuidado. No lo van a matar, aguanta bastante ahora mismo. Y aún hay minions, hay minions. Podríamos tirar la torre. A ver si el Lucian pega un poquito ahí a la torre. Vale, se ha quedado bastante low. Vale, el Lucian muerto. Y esa torre que se va a nada de vida. Un Lucky torre. Un Lucky torre, gente. ¿Quieren volver? No sé yo, No sé yo si volver. A ver, Vladimir. Está pusheando todas las líneas, Tanto la de mid como la de bowler están pusheando bastante guay. Esta torre se va a caer ya, o sea, sí o sí. Ahí lo tienes, perfecto. Y esta bot, pues, está bastante pusheada. Ahora sí, cuidado con el Fiddle, que puede castear ulti o algo. No quiero. Vale, cuidado, Elise, cuidado, que te puede hacer un burst. Vale, perfecto. ¡Vamos allá! ¡Está muerto! ¡Está muertísimo! ¡Vámonos! Vale, buena, 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 buena. Vamos a bot, vamos a bot, vamos a bot. Diveamos el R, compañeros. Estoy yo, está la Elise, creo que es suficiente. Yo puedo tanquear mucho de torre ahora mismo, así que fácil. Eso por ahí. Vamos, castea, perfecto. Vamos, lo pillo. No lo mata, ¿no? Ok, la Lux ha metido flash, por eso. Ha metido flash tanto Lux como en el real para proteger. Aún así, vale, no creo que haya faltado daño, ¿vale? Ha sido los summoners, tanto el summoner como el escudo, que ha sido bastante bueno y tal. Ahí no hay nadie. Y bueno, cosas que pasan. Pero estaba bien hecho, ¿vale? O sea, las cosas como son, eso estaba bien hecho. No lo hemos matado, pero...
¿Eso qué sacamos? Vale, dragón en 1.40. Habría que vaquear, habría que vaquear. Somos tres. Hay que vaquear, ¿eh? Aquí no podemos pelear. Somos, vamos, 3 contra 5. Si es que están los 5, vaya. Prefiero irme. Seguimos pusheando después, dragón. Intentamos tirar Nashor incluso. Bueno, Nashor, a ver, el problema de Nashor es que tampoco podemos hacerlo tan fácil. O sea, tenemos daño, pero tanto como un Nashor así risky sin que se den cuenta, lo dudo bastante, ¿eh? ¡Cuidado, está casteando, está casteando! ¿No te has dado cuenta? Si te he pingueado, compañero. Te estoy pingueando desde hace 50 minutos. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta de eso? Madre mía, el Lucian. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El Real Lari está pusheando la bot lane. Vale, se van a hacer el, vale, se van a hacer el rojo. El reto está contra 3, es normal. A ver, esto por aquí. Matan a nuestro Renekton. El Fiddle no tiene ulti, ¿eh? Fiddle no tiene ulti. Y aquí, por aquí, ¿quién hay? Vale, la torre le queda poco realmente. Qué buena esa, ¿eh? Aunque dudo que lo podamos matar. Cuidado con el rack, que quita bastante. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer, gente? Ahora mismo estoy pensando, la verdad. O sea, estoy pensando, porque no sé mucho qué hacer. Nos falta bastante daño de AD. Nos falta mucho daño de AD. Si quitamos el Renekton, que va a estar haciendo split push, ¿vale? Nos falta daño de daño físico, que vendría a ser el Lucian, pero es que le falta como por un tubo, ¿sabes? Vale, cuidado. Vale, ese Vladimir debería de morir ahí. Meteor está subiendo, creo yo. Aún así, cuidado. Tira flash. Teleport de la Lux. ¿Van a salvar a Vladimir otra vez? Sí que lo salvan, sí. Sí que lo salvan, sí. Vale, ese se va. Bueno, uno por uno. Uno por uno, y el Lucian ha tirado flash, ha tirado un poquito de todo. La Lux ha tirado teleport también, así que está bien. Vamos a hacernos esto, yo creo que sí que podemos. Podríamos hacerlo. Si meto un ping y tenemos visión. No sé, yo creo que sí. A ver si viene el Renekton por aquí. Vale, la Lee se pilla un caos que no veas. ¿Quiere pelear el Renekton? Vale, ulti. ¡Vamos! Madre mía, si se los hace. Madre mía, si se los hace, ¿sabes? El Renekton. Vale. A ver, vamos a por el siguiente. El dragón está open, ¿eh? El dragón está abierto. Podríamos hacerlo. De hecho, sería nuestro tercero. Si vamos a objetivos y tal, pues quieras o no, a la larga vamos a acabar ganando. Pero bueno. Habría que venir al Nashor. Podemos hacerlo, gente. O sea, estoy seguro que podemos hacerlo. Otra cosa es que quieran venir. Voy a vaquearme, voy a pillar las botas tal vez. La Arisa ha cargado al Real en 1 contra 1. Vale, esto por aquí. Voy a comprar también esto, un poquito más de vida. Y vamos allá, a ver. Van a tirar la torre de inhibidor, perfectísimo. Madre mía, eso está muy bien. Torre de inhibidor tirada. Lo malo es que tal vez acaben muriendo por ese inhibidor, bueno, por esa torre, mejor dicho. Ultimate. Y sí, va a acabar muriendo. Espero que Lucian no muera. Es una salvajada este pavo, tío. Yo flipo. Está bien, va. No pasa nada. Vale, cuidado que vienen todos, ¿eh? Cuidado que vienen todos. No, 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 no. Hay que pararles el Nashor. O sea, hay que pararles el Nashor. No se podemos regalar. No podemos regalarles un Nashor. 30 segundos para el Renekton, ¿vale? 30 segundos para el teleport del Renekton. Así que habrá que esperar un poquito. Y punto. Vale, perfecto. Ah, lástima. Lástima. Nos ha faltado ahí nada de daño. Pero vale, está bien. Estamos parados en Nashor. ¿Qué es lo que queremos ahora mismo? Cuidado con eso. Vale. Ok, pues ha quedado nada de vida. Torre tirada de bot lane. Perfecto. Podríamos tirar por esto, ¿eh? Elise, vente por aquí. Cuidado con el. Cuidado con este. Vale, vamos a por él. Vamos, que lo matamos. Vale, esto es nuestro. ¡Vamos, que muere! ¡Ahí, buenísima! ¡Buen caos! Vamos a poner el Nashor, gente. Esto tiene que ser Nashor, o sea, no tiene más. Esto tiene que ser Nashor. Tengo la ultimate aún, ¿vale? Por si algo. 5 contra 3, que dice ese. Hombre, 5, no sé dónde ves el quinto. Me estoy flameando bien flipa, o sea, el Lucian, bueno, es verdad.
No estoy flameando porque no estoy diciendo nada, pero vosotros mismos lo estáis viendo, ¿eh? 083 que va nuestro compañero. Está jugando bastante bien, está jugando ahí en modo tryharder. Y vale, inhibidor tirado, Go Drake y a top lane. Dragón y top realmente deberíamos de hacer. Tenía que hacer eso, ¿eh? Tenía que tirar flash más el autoataque para parar al Fiddlesticks, porque si castea ulti o algo nos la lía mucho, así que teníamos que hacerlo. Quieras o no, ese Fiddle es un problema. Por muy mal que vaya, o sea, por un Fiddle, si va mal o va bien, da igual. Porque, no sé, tiene muchísima utilidad cuando castea la ulti. Así que prefiero que esté muerto y ya está, ¿sabéis? La ulti no la tenía, por eso no la ha tirado, si no también la hubiera tirado. O sea, no me esperaba. No me hubiera esperado, pero nada para hacerle gusto a ese tío. Vale, aquí tienen un ping, creo. Sí, ahí tienen un ping. Lo quitamos. Lari está puseando. Está puseando bot, no, se está haciendo el rojo, vale. O sea, el azul, perdón. Vale, cuidado con el Vladimir. Vladimir está contra el Renekton. Seguramente no esté solo el Vladimir ese. Básicamente porque sería muy raro, vaya. Menos mal, gracias a Dios que no ha muerto. Vale, 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 vale. ¿Se ha tirado curación o algo? No, no ha tirado nada, vale. Cuidado. Vale, guay. Vale, guay, Lari está viniendo. Grow. Hay que pillar el inhibidor, tío, los 5. Hay que pillar el inhibidor los 5. No sé muy bien lo que estamos haciendo, la verdad. Estamos en mid, otro está en bot y otro está en top lane, no sé. Un poquito raro. Este está viniendo, cuidado, Lucian. Yo con el Lucian no tiene mucho daño, ¿vale? Así que esperar a que él haga un burst es tontería. Bastante tontería eso. Vale, se muere. Habrá que ir los 5, gente. O sea, no puedo hacer nada más. Si no vamos los 5 es que lo veo muy chungo. Aunque caste la ulti el Fiddle, es que si no vamos los 5, no puedo hacer nada. O sea, por mucho que Lari vaya muy bien y el otro también, y el Renekton, no sé, nos falta algo. Eso por ahí. Lado, eh. Vale, le ha dado el charm, aún así no ha muerto, se ha quedado bastante low por eso. Voy a vaquearme, me voy a pillar un poquito más de vida. Y seguimos yendo por ahí, hay que seguir haciendo focus. Nos quedan 4 minutos para dragón, ¿vale? Cuando os pase estas cosas en las partidas, ¿vale? Cuando vayáis tan igualados, pero porque realmente no podéis hacer nada más, intentar aguantar a los objetivos, ¿vale? Intentar tirar las torres como podáis. Y después ir a los objetivos de dragón y de Nashor. Si hacéis eso, ganaréis muchísimo. Pero claro, es complicado a veces. Va siguiendo para arriba. Tiene ahí la linterna de 3. Nada. Cuidado, Ari. Cuidado, Ari, vale. Era por eso. Me estaba oliendo que iba a meter el combo. No lo ha dado, menos mal. Y el Erraz se está empezando a fedear, ¿eh? Erraz va 3-3-5. 180 minions. Vale, esa cuenca. Y pusiéramos, a ver, en cuanto veamos al Fiddle, cuidado, ¿vale? Vale, cuidado. Perfecto. Lari ahí está pegando bastante. ¡Vamos! Buenísima, buenísima, buenísima. Vale, bien, 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 bien. Ok, cuidado. Cuidado ahora. Ulti a ese. Vale, nada. Me la ha quitado el cast, aún así. No nos ha quitado nada porque hemos flasheado dos personas ahí. Así que bien. Y vamos a Milen ahora, a ver qué hacemos. El Fiddle ha muerto, así que podríamos intentar tirar esto. Podríamos, yo creo. Vale, nada. Y nada, eso ha sido fail mío. Eso ha sido fail mío completamente. He fallado todo, madre mía, estoy súper. Estoy cansadísimo, gente. O sea, llevo 20 horas jugando al LOL. Y estoy, vamos, que no puedo más con mi alma. Se hace lo que se puede también. No es la mejor de las partidas, pero algo es algo. Vale, vamos a ver si pillamos Gloria Justiciera, tal vez. He gastado flash, ¿eh? He gastado flash ahí. Eso ha sido muy malo, tío. Es ahí, se me ha ido bastante la olla. O flash o Randuin. Randuin también me podría venir bien. Aún así, incluso Mikael. Mikael para poder apoyar cualquiera de mi equipo que le meta... Que le meta el silencio o el fear del Fiddlesticks, ¿eh? Creo que voy a ir a por el Mikael, sí. Igualmente, necesita la QSS que ya lo tiene.
Y estos, bueno, los Zonias, ¿no? Los Zonias, sí. Dice que necesitaríamos aguantar al siguiente Nashor y después acabar. A ver, sí, hay tiempo, ¿vale? Inhibidor son 5 o 10 minutos, así que aún nos da tiempo. Habría que ir al dragón. Habría que asegurarnos el dragón y el Nashor, ¿vale? Si hacemos esas dos cosas, sería prácticamente game. Pero había que hacerlo, que es lo complicado. Vale, dragón en un minuto. Podríamos ir limpiando. Lo que pasa es que nos podemos comer un caut, porque no tenemos mucha visión en estas zonas. Y eso, no puedo hacer nada, porque ellos están guardeando todo el mundo, ¿vale? No solo el 3 ahí. Está guardeando todos. Al ir mal, el poco oro que tienes también lo haces para visión. Es la diferencia. Y al ir bien, pues como tienes tantos ítems, te faltan los huecos para poder poner los pings y eso. Pero bueno, vamos a meter aquí un ward, por si acaso el Tidal mete una ulti, que es bastante común meterlas aquí. Y el dragón que sale en 40 segundos. Ahora es importante no morir, ¿vale? Ahora es muy importante no morir de forma tonta. Así que vamos a hacerlo seguro. Aquí acaba de salir el de este. Y ese muerto. Ya digo, no hay que morir de forma tonta, pues. Primero en la frente. Vamos a llevarnos esto. El Lucian debería estar detrás, ¿no? Pero ya aún así tiene la QSS, o sea. Se ha comido el stun. Ha venido muy tarde la, y aún así se la ha acabado haciendo, no sé, es muy raro. Yo creo que este tío tiene lag o algo por el estilo. Porque es súper raro. Sí, pueden hacer wave clear si no tenemos el Nashor, totalmente de acuerdo contigo. Tienen muy buena wave clear con el Real, con la Lux, con el Fiddle también a base de es misma, ¿sabes? Y el Vladimir también tiene bastante. Aún así nosotros no tenemos mucho en cuanto a eso. Y es bastante malo, pero bueno. Vale, perfecto. Cuidado con el Fiddle. El Fiddle es el que me da más miedo de todos, ¿eh? Pero vamos, descaradísimo. Vale, bien. Nashor, 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 Nashor. Que no se os vaya mucho la olla. Hay que castear la ulti, ¿eh? Hay que castear la ulti al de este. Lo va a castear desde atrás. Vale, nada. Cuidado que viene el Fiddle con ulti. Cuidado que viene el Fiddle con ulti. Vale, perfecto. Ahí lo tienes. Está solo, igualmente. Está bastante solo. ¡Vamos! ¡Epiale real! ¡Vamos que lo matamos! ¡Ahí lo tienes, Luciancito de mi vida! ¡Buena aquí, Lucian! Bueno, se la ha llevado el Lise. El Lucian va a 0-10, pero el Lucian ha hecho follow, ¿vale? El Lucian ha hecho follow, que es lo importante. Vale, podríamos seguir. ¡Madre mía, qué buena! ¡Fallo eso! ¡Está muerta! ¡GG Wallplate! ¡GG Wallplate! ¡Madre mía! He fallado un montón, pero da igual, gente. O sea, da igual. Llevo muchas horas jugando. Más que merecido la win. ¡Y GG Wallplate! ¡Platino 1! ¡Por fin! ¡Madre mía, tío! ¡Qué mal he jugado, tío! ¡Qué mal he jugado! De verdad os lo digo, ¿eh? He jugado muy mal, pero estoy cansadísimo. Estoy muy cansado. Ahí lo tenemos. ¡Platino 1! ¡Sí, señor! ¡Por fin! Después de 4 o 5 partidas perdidas, bueno, de promociones, perdón, han metido un buen carro. O sea, la Ari, Renekton y Elisa han jugado muy bien, y eso nos ha hecho poder aguantar la partida y poder acabar ganándola, pero ya os digo, estaba muy complicada, básicamente porque su wave clear era muy buena. Nosotros teníamos que aguantar a los objetivos de Dragón y de Nashor para poder pelear alguna vez, porque es que si no, no podíamos hacer nada, nos limpiaban súper fácil. Así que nada, los ganchos, alguno que otro ha sido bueno, muchos otros han sido fallidos, vamos, miserablemente. Pero hemos llegado a Platino 1, espero que os haya gustado al menos, espero que lo hayáis pasado bien, espero que no os haya dado un infarto viendo a ese Lucian. Pero poco más, nos vemos en la siguiente, gente, un placer y adiós.